Birthday to mommy. Happy birthday, mommy. Happy birthday, mommy. Happy birthday, Ariana. Yeah, it's mommy's birthday. Happy birthday, mommy. No. Okay. Mommy's gonna blow the candle. 3, 2, 1. Yay! Aquí ya un rato porque los niños ya querían salir. Michael también ya tenía unos días que no quería salir por, yo creo más bien por el clima. Aquí también ya compramos un, no sé cómo se dice en español, pero son como unas guías que se ponen en la pared, pero apenas va creciendo. Y aquí la, aquí es donde puso, lo puso a mi esposo, pero no sé si está muy muy afuera. Creo que está muy afuera. Ya aprendió a subirse en el columpio. Es que a veces se tengo que ayudar un poco. I think you need a real soccer ball. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que se sientan bien. Nosotros estamos empezando nuestro día. Pues ya Michael acaba de acabar lo de la escuela. Y pues las mañanas para nosotros siempre ha sido muy estresante porque hay muchas cosas que tenemos que hacer. Pues ya ven que el desayuno, prepara a los niños para la escuela. Aunque Michael no está yendo así pues en persona a la escuela, está yendo en la computadora, pero de todas maneras me gusta cambiarlo y que esté pues presentable, porque pues es una rutina de ellos, que ellos saben que pues al cambiarse ya están preparando para la escuela y pues que ya haya comido y pues muchas cosas se juntan, porque también a veces vemos de que no quiere estar ahí o Michael no quiere estar ahí. Y pues sí, nuestras mañanas siempre son pues un poco estresantes porque tenemos mucho, mucho que hacer. Y pues ahorita ya se acabó toda la rutina de la mañana, así que ya les voy a empezar a grabar. Voy a cambiar a Emily y ahorita les enseño. Apenas les subí un video de lo que es los pañales de Emily. Algo que se me olvidó mencionar. Me olvidó mencionar en el video que para el número 2, yo a ella no me gusta cambiarle eso. Cada quien es diferente. Hay personas que ni siquiera les afecta eso, pero a mí la verdad he intentado diferentes maneras y a mí no sé, no me gusta. Y lo que yo hago es que yo casi sé cuando ella hace de los, y cuando es ese tiempo yo le pongo los pañales desechables y casi siempre le atino y se hace pues en lo desechable, y así yo no tengo que estar limpiando, lavando todo eso.
así es como yo le hago. También hay otra forma, que es usando unos como rollitos de papel, que no son de papel que se deshacen, sino que son como, no sé, un material. No estoy segura, pero nada más es un rollito. Se aplica arriba del pañal y así a la hora que ella vaya, uno solamente pues lo levanta y lo tira. Ese es el rollito que les estaba yo enseñando. Y por ejemplo, uno puede poner pues el rollito así. Y es muy delgadito. Si se hace pues de la pipi, no importa. No pasa nada, no se liquea tampoco. Y es algo que también he hecho, pero esto la verdad casi ya no funciona con Emily, porque ella, como ya anda caminando y corriendo, esto como que a veces se sale un poco y como que ya no agarra todo. Esto a veces lo uso, no siempre. Ya la cambié a ella. Me falta peinarla, pero primero voy a aquí a tender la cama. Estas camas son de las leiteras de los niños, que son de IKEA. No son las más confortables, pero pues sirven. Y son bien fáciles de mover. Y es la razón por qué las tenemos aquí. Porque nada más estamos aquí por unos cuantos meses, como unos 2 meses. Y después ya nos vamos para atrás para nuestra recámara. Y pues por ahorita sí estamos. Ya la tengo lista. Quiero poner las calcetas. Put on your socks so we can go, baby. Look at cheese. The fromage. We did it at the end of the meal. My favorite of all is when you go to the bakery. At the market. Usually, we just get bread. But today's a special day. Así es como amaneció hoy, muy nublado y con mucho viento. Ok, aquí tengo unas cortinas que voy a usar para ponerlas aquí. Tengo estas que son como un color azul, azul bajito, y era porque pues tenía esto aquí, pero como que esto es un gris, no es un azul. So, yo creo que voy a cambiarlas por estas. Voy a abrir aquí las cortinas porque está muy oscuro. Como está un poco nublado, hoy se mira muy muy oscuro. Como estaba diciendo, voy a cambiar estas cortinas. Aquí tengo 4 cortinas. Voy a guardarlas, tal vez no sé, en un futuro cambio yo aquí lo que tengo y puedo poner otro diseño que sea de color azul. O lo puedo poner en el cuarto de Michael, porque el cuarto de Michael tiene unas que son como verdecitas. Y en un futuro, si quiero cambiar ahí también, puedo usar estas. Ok, pues así es como quedó. De este lado no le pude cambiar porque creo que mi esposo lo tiene atornillado. Y la verdad yo no sé ni dónde guarda sus cosas. Y aquí también tenemos de este lado. Así es como quedó mi cuarto. Me faltan las almohadas, pero esas las tengo, nada más que no tengo las fundas. Y me voy a esperar porque no las quiero sacar nomás así, se vayan a ensuciar. También me falta comprar como una, algo para que pueda yo también cubrir lo que es esto, de esta parte. Porque aquí es lo de las, esta es la cama y aquí esto es lo que va abajo. Pero yo creo que voy a comprar otro que sea así como de este color. Y así poder cubrirla. O no sé qué ustedes usen. Yo nunca he mirado algo especial, a menos que sea como un bedskirt. Pero los bedskirts se me hace que es como para cuando las camas tienen... Lo que pasa es que los bedskirts se me hace que son más como para camas que no tengan algo así. Porque aquí está cubierto y no creo que esas, ¿cómo se dice? Bedskirts vayan aquí. Y siempre he tenido ese problema. No me gusta que esto se mira.
Pero yo creo que voy a comprar uno igual así a este y ponerle abajo. Yo creo que es la única manera. Pero pues por mientras, así es como se mira. Esta es la almohada que compré en IKEA. Es un 26x26, pero me falta comprar lo que es de afuera. Y pues no me he decidido muy bien. Ok, aquí ya nomás me falta doblar ropa. Y yo creo que ya acabé por hoy. Aquí le estamos tomando fotos a Emily. Puse la casita aquí. Y también puse esta alfombra que la compré en IKEA. Me gusta la textura. Porque como que hace ver un poco más limpio y también como que pone todo más en su lugar. Y también tengo estas flores que las compré cuando fue el cumpleaños de ella. Y casi se miran de verdad de lejos. Y es la que estoy usando ahorita. Ya le tomé unas cuantas fotos, las voy a poner aquí para que ustedes las miren. Let's go! Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Adiós.